Hello. Hello. How are you guys? Hello. Hello, how I'm are you? fine. Good evening. Excelente. Déjenme anotar una cosita. So, déjenme bajar el ventilador porque está haciendo hace la bulla en el micrófono. No me gusta eso. Bien. So, ¿qué tal? ¿Qué tal esta noche de miércoles? How's the night? Is it raining? ¿Está lloviendo ahorita? ¿No? ¿Today is good? No. No. ¿Hoy todo bien? Bien. Excelente. No, teacher. ¿Se ha calmado un ratito? Yes. Yes. Excelente. Entonces, ¿me van a poder escuchar bien? Y les voy a poder escuchar bien. Por lo menos no les va a estar sacando de la clase como ayer, ¿verdad? Right? Like it was like many people yesterday. We had the problem. Pero bien, excelente. So, gracias por su puntualidad. Thank you, thank you, thank you everybody for being punctual. Siempre eso de la puntualidad es bueno, ¿no? Que nos conozcamos, por eso he dicho yo siempre, pero los salvadoreños, conocer. Dicen, ¿qué dicen de nosotros los salvadoreños? Son buena gente, son hospitalarios, son alegres, les gusta el relajo, son trabajadores. Eso sí dicen, esa cosa buena sí dicen de nosotros, son trabajadores. Pero han escuchado que digan, son bien puntuales. Have you ever heard that? Yo nunca he escuchado a alguien que conozca a un salvadoreño y diga, ah, sí, bien puntuales, right? Pero trabajadores sí. Y llegamos tarde, pero de que trabajamos, trabajamos, right? Very good. Excellent. So son las 8 p.m. So welcome everybody. Welcome to the people who are punctual. Gracias por su puntualidad. Y vamos a empezar, obviamente, con la asistencia. So let me just... Wait a minute. ¿Dónde está esta asistencia? Aquí está. Déjeme que cargue. Ok. A veces me cuesta un poquito que cargue. Bien, aquí estamos. Recuerden cámara. Ah, no, nada de que recuerden. Miren todas esas cámaras encendidas. Very good. Excellent. Así me gusta. Micrófono solo cuando vayamos a decir I'm here. Y denme un ratito porque dice loading. No sé por qué dice loading, 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 loading. Hombre, no quiere cargar hoy la asistencia. Ahora sí. Excelente. Se escucha el ventilador, guys. Pueden escuchar bastante el ventilador. Sí. Esperen un ratito. No, no. Yo siento una interferencia, pero no sé si es por usted. ¿Interferencia? Sí, no creo que sea eso. Chequeé el internet y estaba bien. ¿Me escuchan con claridad los demás? Yes. Ah, pues sí, es interferencia de ahí, de ese lado. Bueno, vamos con la asistencia, you guys, y luego platicamos un ratito. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Excellent. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Eda Marlene Cisneros de Molina. Ok. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Excellent. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. ¿Estoy Karen?
Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. ¿Por qué escuché a dos personas decir a mí al mismo tiempo? Yo como, ¿what? Es que pensé que... Ah, ok, ok. Que okay. No me había escuchado. Ah, ok, ok, ok. Yo dije, ¿what? Ok, Stephanie de La Paz, Celaya Serpas. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Vanessa, no la fui ayer. Sí. Ok. Bueno. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here, teacher. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. Ok. Very good. So welcome guys, welcome again to the class. Rápido se pasa el tiempo, you guys. Estamos a miércoles de la segunda semana. So it's quickly, it goes fast. So vamos a empezar con la clase del día de hoy. Pero primero siempre preguntando, ¿hay dudas, comentarios, algo con que les pueda ayudar? No, háganme así por lo menos, digan no. Ah, vale. Jennifer, todavía. Teacher, con eso. Hoy voy a llamar. Mañana yo voy a llamar. Ajá, dígame. Este. Supuestamente hay un manual, ¿verdad? Entonces no lo he podido encontrar yo y usted me explicó que a dónde podía ir, dónde podía encontrar y no he podido hacer. Busquémoslo ahorita juntos. Vale. Dame un ratito. Vamos aquí. Ay, no les he puesto la discusión. Discusión. Tengo que poner discusiones. Discusión. Plataforma. Qué barbaridad. Ok, ahí tengo eso. Bien. So... les voy a compartir pantalla para que veamos dónde está el manual. Vamos acá, mire, usted, este es el curso que le aparece, ¿verdad? Aquí las secciones, 1, 2, 3. Ah, no, no, estos no son ustedes. Sí, sí, son ustedes. Ajá, me perdí. Sección 1, 2, 3 y 4. ¿Lo ve, verdad, Roberto? Sí. Vale, aquí dice curso, discusión, progreso, mire. Manual. Damos clic ahí. Y lo primero que le va a aparecer es la introducción. Ahí está el PDF con la introducción y todo. Para estudiar la unidad 1, damos clic aquí y nos manda a la unidad 1, que es la que ya estudiamos la semana pasada. Y si quiere ir a las actividades que estamos haciendo ahora, vamos a irnos aquí donde dice Unit 2, Daily Routines. Y va a cargar las actividades que hemos estado haciendo esta semana. Okay. Entonces es de buscarlo en la parte de arriba. Sí. Ahí va a aparecer eso donde dice manual. ¿Ok? Yes. Okay. Excelente. Bien. Very good. Creo que esto fue lo que vimos ayer. Esto fue lo que... Sí. Ah, otra vez me aparecen estas noticias. My God. ¿Por qué? Si yo no le doy clic a esto. Deme un segundo. Un segundo, you guys. Come on. Come on, come on, come on, come on. Bien. Les comparto pantalla.
para que vean el tema del día de hoy. Vamos a tener una pequeña conversación también y vamos a hacer unas prácticas de lo que hemos aprendido del Simple Present. Comparto para que veamos el tema. Ok, so Vanessa, ya que está aquí con nosotros el día de hoy, ayúdeme a leer el tema, please. Ok, dice videoconferencia 8. Daily routines, activities, practice. Practice. Excelente. Very good. So daily routines, y vamos a hacer una práctica de estas actividades. So vamos a ir a esta parte de acá donde les voy. Ahí está en el manual. Se lo voy a indicar en qué página para quienes tienen el manual, para que puedan trabajar en ello. Estamos en página 21, page 21, ¿ok? So everybody, let's go to page 21 si tienen el manual y si no, ahorita lo comparto. ¿Ok? Ahorita, ahí estamos. So, voy a leer dos veces esta conversación, tal vez más, pero probablemente solo dos veces. La primera vez voy a leer lento, slow, word by word, palabra por palabra, para que usted escuche pronunciation. La siguiente vez lo voy a leer con intonation, así como ya les he dicho que tenemos que hablar como hablamos normalmente, ¿verdad? Nada de hola, ¿cómo está Vanessa? Qué bueno tenerla en la clase. ¿Por qué ayer no estuvo clases? Y ella, hola teacher, ayer me pasó esto. Entonces, nadie habla así, right? Like nobody. So vamos a ver cómo se lee esto. Vamos con la primera, que es pronunciation. Good morning, Cindy. How are you? How are you? How are you? How are you? Fine. I have many things, ya están de ventrílocos otra vez, to do this week. But Katy, o Katie, pueden decir, is, miren, very, very busy. Y como no me están poniendo atención algunos, van a decir busy. 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 Hasta me da risa cuando voy a los breakout rooms y cabal, el error que les he dicho que van a cometer, ¡pum! Ah, para que no diga la teacher, ¿verdad? Dije que iba a cometer el error y no lo hice. Aquí, teacher, aquí está. Busy. 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 Really. Who is Katy? Karen, con cuidado. No, nada, no, ni se preocupe por la clase, Karen. Solo vaya bien ahí manejando. No queremos que digan después que por... Gracias, ok, me preocupé. The new secretary. Para poner atención en esta palabra acá. Her schedule. Schedule. ¿Huh? Pongamos atención ahí. Me van a preguntar, así que la voy a repetir de nuevo. Schedule. 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 Her schedule is very tight. On Monday, she, no se les olvide pronunciar esa S ahí, recordamos la tercera persona que estábamos aprendiendo ayer. She makes many phone calls later she
writes, reports. She writes reports. About the production, in what does she do? Y aquí como está, este inicia con vowel, eso sería the other days. On Wednesday, miren, no Wednesday, Wednesday. On Wednesday, she sends some, emails. Aquí importante, no se pronuncia como en el español. No es emails, es emails. To the, esto ya lo veíamos en vocabulario, bookkeeper. Ah, ya, también en los breakout rooms me estaban pronunciando algo bien raro, que en lugar de bookkeeper, And on Friday, she, pongamos atención en esta palabra, arranges, y tiene dos R's, pero así siempre, she arranges, meetings. Pueden decir meetings, pero también meetings. Meetings is better. She is so busy. Ah, otra vez la palabra. She is so busy. And on weekends. Quiero que pongan atención a una cosa bien importante. Este es un tema que van a ver a futuro, pero desde ya vayan con esta conciencia. Siempre que vamos a hablar de los días, no decimos in Monday, in Tuesday, in Wednesday. ¿Se fijaron ya que siempre dice on? Hasta en los weekends, ¿Se fijan? Eso es algo para que lleven en cuenta. Porque en inglés hay muchas diferencias con el in, con el on, con el at, que son las preposiciones de lugar y preposiciones de tiempo. Entonces, para que ustedes desde ya vayan con esa idea, es on con los días. ¿Necesitan que repita una pronunciación de una palabra antes de empezar a leer de corrido? Donde dice donde dice Cindy y la segunda y participación de ella. Ajá. The new secretary her ¿qué? Schedule. Ah, miren, para que todavía esté la palabra. Ajá. Teacher y rights. Este, ¿cómo se pronuncia? Right. Como que no llevara la W. No, thank you. Como que no llevara la W. Bah, miren. Esa palabra, schedule. Espérenme, voy a poner que compartir sonido. Ahí está. ¿Escuchen? Schedule. Schedule. Más despacio. Schedule. Mira que me preguntaba. Al final es como que si fuera una J, justo como se dice ahí. Schedule.
schedule, sí, como una J, pero como una Y para nosotros, schedule, schedule. Y la palabra, ¿la voy a volver? Escúchame otra vez. Schedule. Judy, dígame. Katy también se puede decir Katie, no. Katie, sí, Katy se puede decir Katie, yes, that's fine. Miren la palabra que me decían, right. Es como que okay, si fuera sin la W al inicio. Right. 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 Con ese sería rights. Rights. ¿Ok? ¿Alguna otra pronunciación que me haga falta? ¿No? Arranges. Nadie me preguntó esa, pero se la voy a poner aquí. Arranges. Miren. Arranges. 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 No hay ninguna diferencia como la estoy pronunciando. Arranges. Arranges. Ok, ahora voy a pasar con la lectura con intonation, porque ya necesitamos ir a la práctica. Ok, voy. Good morning, Cindy. Miren, llega con entusiasmo, con ánimos. Ahí está el exclamation mark. Este exclamation significa que estoy feliz de ver a Cindy, no como good morning, Cindy. How are you? No, no, never. Good morning, Cindy. How are you? Fine. Mira, ella también está bien, está feliz. She's fine. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Es como que yo tengo un montón de cosas que hacer, pero la otra está más ocupada. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Con pregunta, como hablamos ayer con Roberto, ¿verdad? Que se escuche, que se sienta la pregunta. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. Como está bien apretado ese schedule, es como el horario. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay, voy de nuevo. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay. Bien. Vamos a ir a practicar la conversation. A ver, yo sé que... A ver, ya ni está. Karen ya se fue. Creo que porque ahí estaba, su teléfono estaba descargándose. Ok, Karen, no se me duerman. Hello, 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 welcome. Hello, welcome to the class. Hey, chispas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, usted sabe que estoy hablando de usted. ¿Por qué se me están durmiendo? What? No, it's not time yet. Wake up, wake up, wake up, wake up. Vaya, tome un poquito de café. Imagínense que es café, ¿por qué no? Estecito de manzanilla y de paso no me duermo. Ok, so, vamos a ir a la práctica. Quien no puede hacer la práctica, yo estoy consciente que es Karen, Sara y Beth.
puede hacer la práctica, ¿verdad? Que la camarita apagada, pregunto yo. Sí, sí, lo que pasa es que voy en el carro, pero no voy manejando. Ah, ok, bien. Pero sí puedo. Excelente. Ana Gladys. Aquí estoy, teacher. ¿Sí puede hacer la práctica? ¿Yes? Yes. ¿Concepción? Presente. Excelente. Bien, bien. Presente, me dice. Entonces, significa que no hay problema con nadie. Vamos a hacer la práctica. Quedan participantes de dos en dos. ¿Ok? Por lo tanto, todos están aquí. Entonces, significa que todos podemos hacer la práctica. Vamos entonces a los breakout rooms. ¿No le llegó la invitación, Stephanie? ¿Tendría que haberle aparecido invitación ahí? ¿No? Vale, la voy a mover a una sala, pero no se una ahí. No se una hasta que yo le diga. No se una, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. A esa sí. Enciéndame el micrófono y dígame qué es lo que pasa, porque I don't understand. Stephanie, ¿qué pasó? ¿No se unió Roberto? ¿Cómo no? ¿Se desconectó? Él se conectó porque yo le hablé y le dije que le iba a compartir la pantalla si no la había, no la había copiado. Y cuando la empecé a compartir, me quedé sola. Vaya, la voy a mover. Espérenme, espérenme, espérenme un tantito. La voy a mover a la sala 7 porque ahí están solas. ¿Cómo? ¿Te comparto pantalla o lo tienes tú? Por favor. Stephanie, tal vez arreglamos un poquito el problema del ventilador porque creo que eso interfiere bastante con su micrófono. Teacher, ¿y qué pasó con Beatriz? Estaba con usted, ¿verdad? Sí, pero
de repente se salió, o sea, creo que se le fue el internet. Mm, sí, bueno, cuando regrese la voy a poner a trabajar con Roberto, no hay problema. Ok. Bueno. Practiquemos entonces. Ok. Is very busy. Really good is Gertie. The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. What does she do day other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She is so busy on weekends. Comenzamos. Sí. Hola, teacher. Beatriz, ¿qué le pasó? Se me desconectó. Ok, voy a ver si la conecto aquí con las compañeras. Vamos a conectarla aquí. Ahí vamos a ir. Vamos ahí. Roberto, ¿qué me le pasó? Se me terminó el saldo, el Inter. Ah, por eso se quedó solito. Bueno, lo voy a mandar a un grupo donde hay tres y ahí les pide chance para practicar, porque la persona que estaba con usted ya le puse con alguien más, ¿ok? Hola,
Hi. Good night. Hello, hello. Hello, hello. Yo dije, me quedé congelada. No, 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 no. Los saqué y los traje porque no estaba funcionando esto de los... Algunas sí estaban... Hola, teacher. Hello. Perdón, que se me descargó el celular y venía manejando. Ah, Karen. Cierto, cierto. No hay problema, Karen. Es rápido y furioso, teacher. Ya llegó. Yes. Ya. At home now. Safe and sound. Bien, bien. Okay, guys. Estábamos teniendo problemas en los breakout rooms y me fijé que pues algunas personas estaban quedando solas, algunas personas estaban se desconectaban y no funcionaba bien. Entonces voy a mandarlos, pero a practicar en grupos de 4 y se toman turnos, porque así si se desconecta alguien, pues no nos interrumpe la práctica, ¿me comprenden? Para que así no tengamos que estar como, no, pero es que se desconectó el compañero y así, sino que vamos a tomar turnos. ¿Quién lo dijo ahora? Ahora díganlo ustedes, y ahora yo lo voy a decir con otro compañero y así. ¿Me comprenden lo que vamos a hacer? Teacher, antes que vayamos sí. Quiero que me diga cómo se dice una palabra. Dígame. Ah, pero es que no tengo el screen, no lo tomé. Pero, por ejemplo, ahí donde dice en Cindy, en el segundo párrafo, dice here, and es, no sé cómo se pronuncia. Schedule. 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 Decíamos que hay como una Y ahí, schedule. Schedule. Ahí, así. Better, eso es better, schedule. Yes. Bien. It's very tight. 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 Tight, ah. Apretado. Tight, ok. Bien. Vamos y es arranger. Arranges. 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 Okay. Vamos entonces. Okay.
exams. No, she must today book people are in Friday she orange meetings. She is so busy in all weekends. What is an important study? Restaurants to implement more science. The second okay. one is what are some successful restaurants you know? Comienzo otra vez. No sé si nosotros o... Ajá, los demás en el breakout room también pueden practicar. Ajá. Ay, si otra. Quiere otra vez, comencemos. Good morning, Cindy. How are you? No, ahí está Stephanie. Miren, ahí está Stephanie. Vanessa, Isa. Vanessa. No tenía activado el micrófono para decirle yo estaba... Ah, ok, ok. Que participen todos, todos. Entonces, I had many things to do this weekend, but Kathy is very busy. Really? Who is Kate? Who is Kate? Kathy. Kay. Kathy o Katie. Okay, Katie. No sé cómo fue que dijo ella, Kay o Kathy. Katie, Katie. Ambos Katie. Puede, Katy o Katie, pero Katie es mejor porque como está en inglés. The new secretary, here is Kate. Joe is very kind. On Monday, she makes many phone calls. Lady, she's great report about the production. And what does Sara. Hola, me estaba conectando de la computadora y ya me metí de la computadora, pero ahorita estoy en otro grupo ya. Ah. Es que no escuchaba pero, nada, teléfono, pero nada, nada, pero nada. Pero usted nada. Estaba en el 1, ¿verdad? Sí, ahorita me metió al 4. La voy a mover pero, al 1 ahí. Ah, ya me pasó, gracias. Bien. Es que no les escuchaba nada, nada. Ok, bien. Sí, gracias. Bueno. Bueno, gracias. Adiós. You're welcome.
What does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. ¿Dónde vamos? She's so busy on the weekend. Okay. Good morning, Cindy. How are you? Jan. Have money. She to do is queen, but Katie is very busy. Really, how is Katie? The new secretary are schedule is very tight on Monday. She's make money. Phone calls, light. She was later. Sí, ahí está bien, empiece. Vaya, Beatriz, voy a comenzar. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports. Hello. Qué seriedad, Dios mío. Ahora yo tengo la seriedad. Hi. Quiero ver este lado. Hello. So no quieren volver, miren, después de que estaban practicando, no quieren volver. Hoy quieren quedarse allá practicando, right? It's like that. Están afinando, dice.
Yeah. Can see that. A ver, les espero. Okay, you guys. Par de comentarios. Tengo varios. Like a lot. Estaba anotando palabritas aquí y dije, bueno, voy a decirle estas palabras. Pero I think we're gonna do more. Vamos a hacer más que esas palabras. Vamos a hacer, ya no me veía. Vamos a hacer the conversation again. A ver, ¿qué pasa? Cuando estamos, cuando yo estoy explicando la pronunciación, me gustaría que usted tome nota o repita para que vaya haciéndose una idea, ¿verdad? No, ya no me gusta esta luz. Para que vaya haciéndose una idea, ¿verdad? Repitiendo, tomando nota, ¿y a quién le sirve tomar nota y decir, ay, así yo creo que así se escucha y así lo voy a escribir para pronunciarlo? ¿Por qué? Pero una nota que usted entienda, para que cuando se vaya a practicar no se quede, ¿y qué quise escribir yo aquí? ¿Qué es esto? Like what? ¿Ok? Fui a los breakout rooms y habían muchos errores. Estaba el de Busy, estaba el de Schedules, Chedule, estaba, like there were a lot of mistakes, a lot of, ¿ok? Pero no se preocupe, que para aprender hay que equivocarse, ¿verdad? Para aprender, este es el proceso. Y ya les expliqué yo, y ya se los dije yo, si no practican una pronunciación, va a ser muy difícil que tengamos esa pronunciación que nosotros estamos buscando, ¿verdad? So, como ir al gym, right? Les había explicado ya. Vamos entonces aquí, la voy a leer una vez más, porque considero que es necesario y la voy a leer despacio para que se fijen en las pronunciaciones. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Ustedes me dicen, no sé ni cómo es que dicen esa palabra, secretary. Secretary, creo que dicen, secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many, no money, escuché money en algunas, many phone calls. Later, she writes reports about the production, me decían ustedes, production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends. Okay. La repetí toda porque no eran problemas solo de uno, ¿verdad? De una palabrita. Eran like a lot. Y vamos a tener más conversaciones de esta. Muchas más conversaciones de esta para que usted practique y que esa lengua ya no se trabe, no se enrede, no se quede. La, 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 la. Un consejo que yo creo que ya les di es pretender que hablamos con el acento de los estadounidenses. Que hablan, quiero un poquito de agua, por favor. Imiten ese acento a la hora de hablar. Porque si no,
se escucha bien salvadoreño ese inglés que estamos sacando. Bien salvadoreño, right? Like ahí sacando con cucharadita las palabras, like, ay, ¿cómo es esto? Right? No, like, ¿qué estamos haciendo aquí? So, no está mal que se equivoquen en estas primeras, digamos, conversaciones, pero sí está mal que ya no practique. Entonces, yo le aconsejaría, este video va a estar en la nube, ¿verdad? Va a estar ahí en el canal. ¿Quiere escucharlo de nuevo con mi pronunciación? Pues búsquelo. ¿Quiere escucharlo de nuevo, pero quiere escuchar la pronunciación de palabra por palabra? Vaya y búsquelo, ahí está en Google, palabra por palabra. Si no confía en Google, váyase a YouTube. Ponga la palabra y a la par escriba pronunciation. Hay un montón de videos enseñándole cómo pronunciar esa palabra que usted anda buscando. ¿Ok? Se los digo porque yo estudié inglés. Ya hice eso. Busquen, ¿ok? Busquen esos recursos para que puedan decirlo. ¿Ok? Bien. No les estoy regañando. Solo les estoy aconsejando. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Aquí tenemos esto que dice pair work. Read the conversation again to complete the chart. La lista. Yes, ahorita en un minuto. Gracias por recordármelo. Ya en un minuto pasó eso. Solo voy a explicarles esto para que tengamos eso y pasamos a la lista. Read the conversation again. Complete the information. What other activities you think Katie does in the other days of the week. Ok, vamos a ver según esto, cuáles son las actividades que Katy realiza durante la semana. Ok, y gracias a ella, la compañera, por recordarme de la lista. También, ahora veamos aquí. Hoy es, hoy me toca quedarme con Janet. Right, Janet? Qué animada la vi, Janet. Sí, sí. Right? No. Yes, teacher. Okay, okay. Very good. Vamos entonces aquí con la attendance. Deme un segundito que no me... Ay, porque está costando que cargue. Okay, vamos ahí. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Ok. Déjeme un segundo que se me... ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¿Por qué no quiere? Just give me a second, you guys. What's going on? Bien, me voy a salir y voy a volver a entrar porque I don't know what happened. I mean, just one. Second. Fácil, ya me cargó la primera lista, ahora la mía. Easy. Deme un segundo, you guys. Vamos a dejar que el Drive cargue su lista a su modo. Anda de malas hoy, dice. Bueno, si no lo voy a abrir en la compu, si no, eso nunca funciona acá. Deme un segundo. Para pam 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 para na na na. Vamos a ver aquí si me va a cargar rápido el teléfono, como que fuera chinito. Y todos lo hacen allá. Y aquí ya cargó. Y aquí no quiere cargar. Bien, voy entonces. Ay, ahora ya cargo aquí. La envidia. La envidia posee a este teléfono. Ok. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Me dijo que I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here, teacher. Carmen Elena Granados Nerio. I'm here. Ok. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamul Tobar. I'm here. Jessica Chamul Tobar.
Jessica Chamul. Concepción. Chamul, ¿verdad? Sí. Chamul. Jessica Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Galán. No, 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 espérenme. Quiere. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalta. No está, creo. Sí está Lilian, ¿no? Marina Elizabeth Reyes. I am here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Yvette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here, teacher. And Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Excellent. Vamos entonces aquí a continuar. Dame un segundito. We're here. Vaya, esta actividad vamos a hacerla rapidito. Y esta la va a usar usted con sus compañeros, pero les voy a dar tiempo. No se tienen que pasar más de 5 minutos. Es súper rápida la actividad. Vamos a ver cuál es la rutina de Katy, según lo que comentan los compañeros acá. Y vamos a ver, por ejemplo, Monday. ¿Qué hace Katy on Mondays? Mire, Monday, ¿qué dice acá? She makes many phone calls. Entonces yo escribo en mi cuaderno o en cualquier cosa que yo tenga, Monday. She makes many phone calls. ¿Ok? Y así vamos con Tuesday, Wednesday y los días que mencione. Y los días que no mencione, simplemente no escriba nada. ¿Se comprende la actividad? ¿Sí? Excelente. Vamos a ir rapidito. A las 9:10, lo más tarde que estamos aquí de nuevo, porque es rápida esa actividad. Let's go. Creo que lo completamos, entonces. ¿Cómo? Creo que ya lo completamos, entonces. Entonces solo es lunes, miércoles y viernes, porque el... Correcto. Solo nos falta Friday. Ahí aparece Friday también. She arranges meeting. Ah, y hasta la copié la pronunciación, qué vergüenza.
Arranges meeting. Arranges. Monday make mini phone call, write report about. Solo esos días aparecen, ¿verdad? Yes. Sí, solo es. Solo lunes y miércoles. Solo lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Monday. Serían tres días, ¿verdad? ¿Hola? Viernes. Dos. Semana. No, tres. No, donde dice Friday. Poco las tengo, pero yo lo que hice es hacerlas a lápiz, ¿verdad? Poner qué hizo cada día. Y algunos días que no aparece que haya hecho alguna actividad. ¿Qué días le salieron a usted? A mí me salió lunes, que el día lunes dice que ella hizo make money phone calls y luego... Many phone calls. Report about the production. Eso fue el día lunes. El día miércoles, ay, perdí mi anotación, déjame encontrarla. Ah, el día miércoles dice que Samsung emails to the bookkeepers en Friday. Hello, it's me. Hello. 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 Regresamos. Regresamos. Bien, ahora estaban en la discusión. ¿Cuántos días son? Solo son dos, tres. ¿Cuántos días salen? Ok. So vamos a ver qué dice. Vamos a ver. On Monday. ¿Qué dice que hace ella on Monday? To make many phone calls. Calls. Write reports about the production. Write reports about the productions. Bien. Y luego tenemos Wednesday. Later she writes reports about the productions. She sends some emails to the bookkeeper. Y en Friday tenemos. She sends some emails to the bookkeeper. Creo que una de las compañeras tiene el internet un poquito atrasado, ¿verdad? Un poquito. No, atrasado, porque lo que yo estoy diciendo ya el otro ya está like, oh my God. I don't know what's happening. Bien. Ok, sí, solo tenemos tres días. Solo tenemos Monday, Wednesday and Fridays, ¿verdad? Los otros días a saber qué hace, but she does something because she's busy. That's what they're saying, that she's busy. Aquí en el libro hay una explicación de lo que yo ya les he estado explicando, ¿ok? Pero vamos a hacer esto. Un segundo. En las oraciones que teníamos ayer, veíamos esto. So, for example, she likes pizza. He works with me. Para recordar lo que aprendimos el día de ayer, vamos a contestar esto. Y aquí vamos a hacerlo con el ejemplo 4. Marina sleeps a lot. ¿Cómo sería en negativo? A ver si me ayudan. Marina doesn't sleep a lot. Sleep o sleep? Sleep.
Sleep. Sleep. Sleep. No, ahí dijeron sleep. Que es. Sleep. 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 Sleep a lot. Sleep. Sleeps a lot. A lot. Bien. Vamos con otro. Vamos a hacer el de. Without he S. drives. Ajá, bien. Without. ¿Por qué, Mario? Mario creo que era, ¿verdad? Mario. Ya lleva la tercera persona. El das ya te lleva la tercera persona. Solo Mario se había fijado por ahí en. Después vieron no, los sure. ¿También? ¿También Karen? Perdón, Karen, perdón, perdón, perdón. I'm yo sorry. Me fijé, pero estaba en eso que tenía ya mis dudas. No, 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 corrijan. Ahí a veces van a ver unas cosas ocultas. Ok, he drives. Entonces, como no va a llevar la S, porque ya la lleva la tercera persona, ya vi que se acuerdan. ¿Dónde va? ¿Aquí qué va? He doesn't. He doesn't. Drive. ¿Y ahora drive. Queda? Drive. Drive. He doesn't drive. Ok. Ahora ya hicimos esas. Vamos a dejarlas ahí. Vamos a hacer esta. La primera. La vamos a hacer pregunta. Ok. Vamos a hacer la primera una pregunta. She likes pizza. ¿Cómo se convertiría esto en una pregunta? Do. Is she like pizza? Does she like pizza? ¿Verdad? Ahora tenemos el siguiente. He works with me. ¿Cómo iniciamos de nuevo la pregunta? Does he work with me? Okay. Al chat, ustedes ahorita al chat me van a mandar, denme un segundito. Esta en negativo. Like y esta pizza. En negativo y luego me van a mandar esta en pregunta y esta en pregunta, mándenmelas al chat, ahí están ya, las que tienen cross pues me la van a mandar negativas y las que tienen check me la van a mandar questions. Vamos, quiero ver en el chat su trabajo. Vamos Everybody writing. Las que están en cheque dijo preguntas, ¿verdad, teacher? Correcto. Okay, okay.
las preguntas no son negativas en este momento, ¿verdad? Siguen siendo simplemente does. Estoy viendo preguntas negativas. Recuerden mandarlo todo junto porque, bueno, lo que ya les he mencionado, mándenlo todo junto. La pregunta no es pregunta si no tiene question mark. Mario, bien, muy bien trabajando. Exactly. Muy bien, Mario, y gracias por enviarlas todas juntas también. Thank you very much. Thank you, Carmen. Thank you, Marta. Lo hizo sin abreviaciones. Wash. La tecla esa cuesta usarla. Mira ahí, wash. En donde dice wash hay un error. Washe. In the afternoons. Mire Carmen ahí, el error. Does she relax in the afternoons or in the afternoons? Sara, en el segundo ejemplo, mire ahí por favor. Teacher, como para la pregunta, ¿dónde le hago? ¿El qué? La... esta. ¿Cómo? ¿Quieres saber cómo hacer pregunta en dónde? ¿En la compu? ¿El signo de pregunta? Ajá. Ah, en cada caso es distinto. En mi caso está el shift... y aparece una tecla que tiene pregunta a la par del shift. En mi caso, pero cada máquina es distinta. Porque le doy, o sea, están, que se paga, están por los números, pero no me. ¿Su teclado es en inglés o en español? Español. No dice nada en inglés, digamos. Las letras no dicen, en vez de decir delay, dice... borrar. Borrar, ajá. No tiene, es una laptop. Es vaya. Que sí, y tiene teclado completo o sin número, con números o sin números. Con número. Pero con números como de... no sé cómo explicarlo. ¿Con números al lado derecho? No. Apreté la tecla. ¿Con números arriba? ¿Perdón? ¿Con números arriba o números arriba al lado derecho? No, arriba. Arriba. Ah, pues tal vez es chip más. Busca la tecla de más. Después del cero hay otra tecla en los números de arriba y después hay un más. No, aquí en el cero termina y empiezan con esa, con los signos de pregunta. Bien raro. Bueno, voy a asumir que no está ahí, pero igual, sí tiene que tener la opción. Tendría que tenerla en algún lado. Ah, miren, yo aquí me fijé que tengo uno también, ve. Tengo uno solo de pregunta, pero no. Ese, ¿cuál ejemplo me dijo el segundo a mí? Sara. Ajá. Déjenme buscar porque ya me mandaron un montón. Quizás el de does he drive, no. Wash. Mire ahí donde dice Marcos doesn't wash. Marcos doesn't wash. Mire cómo está escrito wash allá. Uy. Le agregó una H. Letter H. Ah. ¿Ya se fijó? Es cierto. Sí, sí.
Bien. Entre la W y la A. Exacto. Bien, you guys. Vamos a ir aquí, ya estaban revisando mientras estaban hablando las compañeras, algunos otros. Vamos aquí a la siguiente parte. Dice habits. We use the present simple to talk about things we do all the time. Ya les había dicho, cosas que hacemos repetidamente, cosas que hacemos todo el tiempo. Ejemplo, ¿me puede ayudar a leer el primer ejemplo, por favor, Mario? I get the service bus at 7 o'clock every morning. Okay, thank you very much. Jennifer, ¿puede ayudarme con el segundo, por favor? I play football. No, el segundo, el que está en amarillo. Perdón. John Bruce, he did before. He goes to bed. Vaya, repite conmigo. John brushes. John brushes. 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 No, mire. Brushes. Brushes. El sonido es más como de shh. Brushes. John brushes. Ahí. His teeth. His teeth. 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 No, eso es lo otro que les decía yo que no. Tits. Tic. No, ese tits. Tic. Before. He goes to bed. Goes to bed. Ok, Janet, ayúdame con el siguiente ejemplo, por favor. Play football at bright time. I play football. Very good. Thank you, Janet. Carmen y Elena. My sister goes sailing on weekends. Goes. Goes. Okay, my sister goes sailing on weekends. Obviamente, todos son en presente simple y se fijan que son cosas que pasan rutinariamente. Todas las mañanas, esto pasa todos los días antes de ir a la cama, en el tiempo de recreo y los fines de semana. Okay, son acciones que pasan y que son como habits, okay, hábitos. Pueden ser acciones rutinarias o hábitos que nosotros tenemos. ¿Ok? Paso a la siguiente slide. También nos utilizamos para con las cosas que son reales, que les hablaba yo ayer también. Algo que es cierto es que the sky is blue. Lo que nosotros vemos, ¿verdad? Nuestro ojo percibe que el cielo es blue. The sky is blue. Esta la voy a leer yo porque puede ser difícil. Escuchen la pronunciación de la palabra tierra. Tierra. Pero tierra como planeta. The earth. 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 The earth goes round the sun. La tierra va alrededor del sol. Gira alrededor del sol. ¿Puede repetirla de nuevo, teacher? Earth. The earth goes round the sun. La siguiente que tenemos es I am a student. I am a student. Sev, no sé qué es esto, is on the ancient side of Istanbul. Es cierto, según dice que es cierto, créanle. Tigers are big cats. Los tigres son gatos bien grandes. Tigers are big cats.
Dice mi mamá, Dios creó, bueno, que ella lo escuchó, ¿verdad? No es que ella se haya inventado el dicho. Que Dios creó al gato para que el humano pudiera acariciar al tigre. Y tampoco a los gatos les gusta ser acariciados, créanme. School starts at 8:05 a.m. 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 Ya estoy diciendo como ustedes, yo. Ya se me está pegando. A.M. And finishes at 3:30 p.m. Repito. School starts at 8:05 a.m. And finishes at 3:30 p.m. ¿Ok? Cosas que son ciertas. Dígame. ¿Por qué la hora la pronuncia 05? Ah, porque el cero se puede pronunciar como O cuando estamos diciendo okay. números y cuando estamos diciendo cosas como la hora o como números de teléfono. Ah, gracias. Paso al siguiente. ¿Y cuando se escribe sol y tierra? Se escriben con mayúscula. Ajá. Sí. ¿Puede ver ahí en el ejemplo? Sí. Ahí en el ejemplo, uh-huh. según el ejemplo, sí. Sí. Ok, miren. Aquí hay errores. Vamos a corregir esos errores. Así que tomen una captura rapidito porque vamos a ir a corregir los errores. Vamos a corregir el primero juntos para que ustedes se den cuenta cómo es la actividad. El primero dice, ¿Do he like basketball? Claramente el error es... You. Do you like? Do. Does. Does. En este caso arreglaríamos el auxiliar porque es he el pronombre, ¿verdad? Entonces sería Does he like basketball. Ok, y así vamos a ir arreglando los demás. Procuren que solo sea arreglar un error, ¿verdad? Para que tenga sentido de la oración. Aquí, por ejemplo, podemos eliminar solo la S. I like eating pizza. Y así simplemente, solo elimino la S. ¿Ok? ¿Tomamos la captura ya? Quiero que vayan a compartir pantalla, please. ¿Cómo? De ser posible, vamos a compartir pantalla. Share the screen. ¿Ok? Y quiero un conocimiento significativo, you guys. Nada de que vaya usted haga tal, yo voy a hacer tal y yo tal. No, todos juntos vamos a ir haciendo tal. ¿Y por qué en esta está esto aquí? Ah, porque mire, esa sí, esa. Ah, vaya, ok, ahorita lo vamos a hacer, ¿ok? Compartir el conocimiento. ¿Por qué está bien esto? ¿Por qué está mal? Ok, vamos a ver aquí. Déjenme ver. Vamos. Ahí están las invite. ¿Verdad? Like, correcto. No. Correcto.
I like she to hear pizza. She by Lotra homework on the service. On she the service book. ¿Cuál sería la? No sería el do. Do. She, yeah, she her. She do. ¿Cómo sería? Or on the service bus. Bus. ¿Cómo sería ese entonces? She do her. She do homework. She do homework on the service bus. No. She do. Interesante. El do no va ahí. Oh, hola. Hola, hola. She her. She her. No, it's she her. Bueno, yo no les voy a terminar de ayudar, pero les voy a decir que las reglas de tercera persona yo las vi ayer. Ahí deberíamos estar viendo esas reglas de la tercera persona. She do. No lleva tú, entonces. She do. Es que todo lo lleva, solo tiene unos pequeños detalles. Vean en las reglas de la tercera persona que dice para el verbo do. ¿Cómo? ¿Cómo es? Es D-O-S. She does. She does, correcto. She does. ¿Qué significará holiday? Fiestas. Ajá, creo que se dice holiday. No, no estoy seguro. Ese en español. No será el go. My friend go on holiday network. No sé qué es goes. O quizás es go, ¿verdad? Entiendo, el verbo, no es el verbo ir. Como, ajá, como go es ir, quizás. ¿Cómo va a la fiesta del nuevo? ¿Es amigo? ¿De nuevo qué? Ah, pero my friends van. La próxima semana. Uy. A la fiesta. Quizás eso es con más reglas, ¿no? Go, my friend. Go, no, nadie tiene lo que no se están fijando es, ahí está la respuesta. My friends goes. Ahí está la respuesta. Ahí está el error. En una de esas tres partes. No es que si terminaba en vocal, no. Dice. ¿El sujeto cómo dice? ¿Cuál es el sujeto de la oración? No es primera persona. No, es segunda persona, mis amigos, no, pero igual, como tercera mis persona. Mis amigos. Pero es mis amigos, es un plural, por lo tanto. Es go. No, ajá, bien. Entonces, mis amigos, o sea, my friend go. My friend go. And como de vacaciones o de festividades la próxima semana. Y la anterior. La anterior. ¿Cuál es el error? Era la hora. No. No. ¿Cuál es el verbo en el anterior? Finish. Ajá. Finish. Ay, tiene otra S. No. Ajá, tiene una S, pero la S está de más. Pero veamos, finish. Ese es el verbo principal, finish. ¿Qué dice la regla de la tercera persona si el verbo termina en SH? Que hay que agregarle S. ¿Qué tiene solo ahí? Ese. ¿Y qué nos falta? La E. Bien, ustedes solo se dan las respuestas. Si buscan en las reglas, ahí están. Finishes. Ah, ya entendimos.
pensamos que no se podía escribir la hora. Yo creo que usted, alguna de sus compañeras, no, explíquemeles. Ah, es que la red, estamos viéndolo. Ok, en la segunda, que es la tercera realmente, dice she do her homework on the service bus. She does. Correcto. Ahí tenemos Mario. Que poner she does, en verdad. Excelente, no. Mario. Does he, does he finish at 8? Igual ahí habría que quitarle la S, creo yo, a finish. El verbo es finish, sin la S, sí. Pero ¿qué dice la regla de cuando un verbo termina en SH? Ahí están las reglas. Yes, finishes. Correcto. Como ah, así sería. Esa como, como Jennifer. We are play. No. In the warning. It play. Yeah. Mm-hmm. They are play. ¿Verdad que sí sería? We are play. Mm-hmm. In the warning, it break. We are play. No, pero lleva, lleva S. Acuérdate, play. Mm-hmm. Entonces solo es de quitarle la S. We are play in the warning, it break. Yo creo que ese está correcto. No sé. ¿Qué número es? We place in the garden at the break. We place in the garden at the break. Okay. Place. We es tercera persona. We es tercera persona. No. No. Ajá. ¿El verbo place está en tercera persona o en su forma base? En tercera persona. Ajá, tercera entonces, persona. ¿Qué pasa? Está mal. We are play. We are, ¿por qué we are? Ya les dije que no me tiren no, el verbo. No, no. Solo es de quitarle la, la S a play. ¿Y entonces quedaría? We play in the garden. It's bright. At break. The break. Yes. Excelente. Y tenemos una duda con la de Nicole Kidman. Ok. Que si es de agregarle actors in a lot of films o qué. Actors o acts. Actors, ajá. Actors o acts. Actes. Ponerle la S a acts. Solo la S, acts. S, ajá, actors. Bye. Nicole Kidman es una ¿qué? Es una she, ¿verdad? Sí, una she. Entonces, obviamente, tengo que agregarle una ¿qué? Una S de tercera persona. A la del verbo que es act. Ya. Yeah. Y simplemente queda acts. A-C-T-S. A-C-T-S. Correcto. Ay, se me olvidó que en inglés.
Sí, no. ¿Para qué soy buena? Ay, teacher, tenemos duda. ¿En cuál? En donde dice my friends go. Tenemos una duda, teacher. Next week. Creo ¿verdad que hay? Bueno, porque como al go se le está agregando la S, entonces tendríamos que quitarle la S a friend. Correcto. ¿Verdad? Puede ser my friend goes on holiday next week o puede ser my friends go on holiday next week. Cualquiera de las dos opciones. Okay. Okay. Thank you, teacher. Gracias. Teacher, eso estaba difficult. Right? Porque la práctica hace al maestro. That was why it was difficult. Don't worry. Bien, vamos a empezar porque los compañeros regresan. Ya están platicando todavía. Yo veía que querían regresar, pero ahora están como no. We don't want to. Okay, excellent. Vamos acá. En la primera decíamos, does he like basketball, right? I like eating pizza. Okay. She do her homework.
¿cuál era el problema ahí, you guys? She does. ¿El auxiliar? Does, no auxiliar, aquí no es auxiliar, es el verbo principal de la oración. Es el verbo principal de la oración y es does. ¿Pero por qué es does en este caso? Porque es tercera persona. Correcto. Tercera persona. The film finishes at 8. ¿Qué le hace falta a la palabra finishes? Yes. Finishes. E, right? Porque todos los verbos que terminan en sh se les agrega. Yes, yes. E-S. Correcto. Yes. Aquí, en la siguiente, en el siguiente ejemplo, había dos formas de arreglarlo. My friends goes on holiday. My friends goes. La primera era que podíamos arreglar en my friend, quitando ¿qué? La S. La S. Para que fuera singular, ¿verdad? Y por lo tanto, tercera persona. O simplemente my friends, lo dejábamos como un plural, como mis amigos. ¿Y el verbo qué pasa entonces? Se queda como go. Solo go. En su forma base, ¿verdad? Va. Sencillo, right? Excellent. She carries. She carries her little sister. Aquí había una regla. A ver, ¿quién me recuerda de la regla? Que cuando terminara en consonante se le tenía que agregar la IES. ¿Cómo terminaba en consonante I? ¿Y qué letra? Se le agregaba la IES. ¿Consonante I? Yeah. Y Y. Consonante plus Y. Entonces ahí cambiábamos la Y por qué letra. IES. 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 Bien. Si estamos practicando el inglés. IES. I'm sorry. It's okay. Nicole Kidman act. ¿Qué nos hace falta ahí para que sea correcto? S. Porque Nicole Kidman, si fuera pronombre, sería una. Si fuera pronombre sería she. So Nicole Kidman acts in a lot of films. Yes. We plays. We, ¿es we tercera persona? No. No. Por lo tanto el verbo, porque es en tercera persona, no debería, ¿verdad? ¿Cómo debería estar el verbo? We play. ¿En su forma? Original. Pase, ¿ok? Our teacher talk very clearly. Como estamos hablando de nuestro teacher, our teacher, entonces ahí sería talks very clearly, que significa que tenemos que agregar esa S al final del verbo, porque our teacher sería, podríamos suplantarlo por ¿con qué pronombre? He. He si es un hombre, she si es una mujer, ¿verdad? Exacto. Excelente, bien. Bien. Vi que nos costó bastante, pero el tema creo yo que es que no hemos repasado mucho las reglas, ¿verdad? Y era por eso que nos trabajábamos aquí y allá. Una vez empecemos a practicar más las reglas, eso ya va a salir después automáticamente. Practíquenlas, busquen ejercicios para practicar tercera persona y así, ¿ok? No va a ser nada del otro mundo. A ver, vamos a ir aquí. Vamos a hacer estas oraciones together. We're gonna do it together. Déjenme compartirles pantalla rapidito que ya es lo último. Ya nos vamos. That's like the last thing. Ok, vamos acá. He es una tercera persona. Por lo tanto, he ordered
se convertiría en theirs. He theirs. Okay. Ya se me están durmiendo. He orders. Orders. Very good. Bueno, voy a preguntarle a personas en específico porque no, ya se están durmiendo. Hazel, number two. Amy and Teresa. Sería solo eight. ¿Solo? Así solo lo dejamos. Eight. Ask, ask es ask. Ask. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejamos solo así? Es Hazel. Porque no, bueno, ya mencionan los dos nombres anteriores. Ajá, es un plural, ¿verdad? Bien, thank you. Vamos con Marta Cecilia, con la number three. Helen, hablamos de un negativo en este caso, por lo tanto sería Helen. Doesn't. Doesn't. ¿Y el verbo? Call. Doesn't call. Very good. Vamos con el siguiente. Y el siguiente me va a ayudar. A ver. Marina. I. No. She. Aquí estamos en she. She. ¿Cómo sería ahí? Marina, no la escucho porque tiene apagado el micrófono. She doesn't. No, no está en negativo, está en afirmativo. Solo hay una cosita que tenemos que hacer. Clear. She. ¿Cómo? Clean. Clean o cleans. Cleans. Cleans, porque es tercera persona, correcto. Bien. Ayúdeme, Judy. I write a listen with the things. Ok. Y solo lo dejamos en write, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo está hablando de ello. De mí. Ok. Excelente. A ver, Mario, ayúdame con el último ejercicio, Mario. Porque dice Mario, así que Mario. Mario doesn't keep. Ok. Mario doesn't keep a record of the merchandise. He. Buys. He buys, con la S al final. Letter S at the end. Ok, so vemos aquí. Depende del sujeto cómo el verbo va a ir. Y veo que estamos teniendo un poquito de problemas ahí, pero es por la práctica, porque las reglas ahí están, you guys, ok. Voy con la última attendance en lo que verifican estos ejemplos. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granados Nerio. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Chamul Tobar. I'm here, teacher. Jennifer Concepción Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Lilian Marcela Galán Villalda. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas.
I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ok, very good, you guys. Miren, nada más sería de que vayan a practicar mucho esto, porque ya ven que si no lo practicamos a la hora de la clase, pues pum, se va, ¿verdad? So, ¿qué tenemos que hacer? Practice. Mañana vamos a seguir practicando un poquito más. No practice. Se sientan mal porque no lo entienden, todo está en la práctica, ¿ok? Vamos a quedarnos con Janet, ¿ok? Y los demás, bye bye. I'll see you tomorrow. Bye, guys. Goodbye. 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 See you later. See you. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Teacher, y a mí me ayuda con el problema, por favor. Mire, hoy sí, mañana llamo, hago, espéreme. Aquí lo voy a anotar en el teléfono para que me dé una alarma y yo le consulto bien eso porque ya lo dejé a ellos y no me han ayudado, así que voy a consultar yo mañana mismo, ¿ok? Sí, le volví a mandar mi correo. Porque estaba mal escrito, ¿verdad? Sí. Vaya, ahí le vamos a ayudar. Gracias. Gracias. Bueno. Bien. Ok. Janet. Hello, Janet. How are you? Hello. Todo bien, teacher. Todo bien, excelente, me alegra mucho. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido en la clase? Bien. Ahorita, la verdad, un poco perdida porque ni encontraba las reglas de presente simple en tercera persona. Y como no las encontraba, ahí estaba lidiando. Sí, pero sí las anoté, lo único que todo está en inglés. Ajá. Yo las iba explicando un poquito en español a la par, ¿verdad? Cuando las iba explicando, sí, iba diciendo un poquito en español para que ustedes pudieran escribir. Pero no sé si tienen una pregunta o podemos repasar esas reglas o qué quisiera aprovechar, sí, este tiempo. Eso, las reglas. Repasar las reglas. Vaya, permítame un momento. Vamos a buscarlas acá. Están acá. Si quiere, yo le voy explicando y usted va tomando nota, ¿verdad? Okay. Porque ya las tiene ahí en inglés, entonces simplemente toma nota en español. Uh-huh. Bueno, la primera regla que tenemos ahí dice, ¿puede ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Dice, para la mayoría de los verbos, se agrega S al final. ¿Ok? Eso es todo. La primera. Para la mayoría de los verbos, añadir ese al final. Uh-huh. Para los verbos que tienen terminación CH, o sea, CH, uh-huh, S, CH, uh-huh, X, Z, Z, uh-huh, se agrega ES. Agrega ES. Y es, uh-huh, correcto. Ahora dice, cuando tenemos un verbo que termina en consonante, consonante, y después de la consonante va una letra Y, una Y, una Y, uh-huh, la Y se elimina. Eliminamos esa letra Y. La Y se elimina. Elimina. Ajá. Y se cambia. Ajá. Por una I. Por una I. Y se agrega ES. Eso es siempre, se cambia por una I y se agrega ES. Sí, termina consonante y después una Y. Right. Si se cumple esa regla, sí. Uh-huh, uh-huh. La siguiente regla va de la mano con la anterior. La siguiente regla dice que si entonces termina con vocal y después una Y, ahí no cambia nada, solo se agrega S. Ese es el mismo, uh-huh, caso. En los dos verbos, mire, study termina en Y, play termina en Y, pero en este caso aquí es una consonante, por eso sigue la regla que le expliqué anteriormente. Pero play tiene una vocal antes, entonces solo voy a agregar la letter S. Uh-huh.
¿Queda clara esa regla? Sí. Vaya. Y ahora dice formas irregulares de los verbos de la tercera persona y es aquí, miren. Do es does y go es goes. Goes. Se pronuncia goes. Goes. Y el verbo to be, que es am, is, are, ese ya lo vieron primero. Y el verbo have. El verbo have, cuando es en tercera persona, no se le agrega S ni se le quita, sino que se dice has. En tercera persona sería has. Un ejemplo, she has a pencil. She has a car. He has a spoon. ¿Ok? Has. Has. Okay. Janet has a question, por ejemplo, ¿verdad? Okay. Ok. ¿Queda claro un poquito ahora sí con lo del el español que le he explicado? Sí, sí, sí. Está un poco más claro ahí, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que todo yo solo copié así como usted lo mostró ahí en inglés y no le puse nada en español. Entonces era como que... Se perdió a la hora de hacer las oraciones. Sí. Ok. Uh-huh. Pero ahora sí ya está claro ahí, ¿verdad? Sí. Vale, con respecto a los otros temas que hemos visto, ¿alguna pregunta que tenga también de eso? No, teacher. No. ¿Todo está claro? Sí, sí, sí. Ok, bien, very good. So, si no le puedo ayudar con nada más, ¿no? Solamente, gracias, teacher. Ok, eso sería todo. Nos vemos en la próxima clase, ¿ok, Janet? Ok. Janet, good night. Yes. No. Good night. Bye-bye.